Good evening. Good evening, teacher. Ah, Jessica. Good evening, teacher. Un gusto saludarlo. Hello, it's nice talking to you again. Qué gusto tenerlo de nuevo, teacher. All right. Very good. It's a pleasure to be with you again. I'm so glad to see you all. And I would like to ask you, how was your vacation? We have 1 week vacation, right? All right. Tuvimos una semana de vacaciones. Sí, una semana. Yes. Larga y corta al mismo tiempo. I know. So tell me, what did you do? ¿Qué hizo en esa semana? En esa semana, pues avanzamos. Fueron logros exitosos porque, por lo menos con mi hijo en particular, ya logramos avanzar el libro de lectura. Yo practiqué mucho. Bull, you like. Oh my goodness, that sounds great. So your son must be very happy. Sí, so estoy hijo feliz. Está bien feliz. Sí, gracias, sí. Okay, very good. I'm glad to hear that. And Marcelo Cabrera, tell me, how was your vacation? Pues, teacher, yo igual avancé bastante en el trabajo, algunas cosas con la familia. De hecho, estoy ahorita haciendo un proyecto que para una exposición de mi hijo de 5 años, así que oh my goodness. Me está tocando así pesado también en ese sentido. Oh, okay. Sí, como que esos proyectos de fin de año son los que se ponen pesados ahorita, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Sí, entonces, le llaman a proyectos de logro, ¿cómo le llaman ahí? Así es, sí, es una feria de logros específicamente. Feria de logros, sí. Ajá. Sí, entonces me ha tocado, o sea, estar ahí diseñando cosas e inventando un poco de, o sea, con creatividad con él, ¿verdad? Poco a Sí, poco, sí. así que hoy vamos. Sí. Excelente, very good. Me gusta saber que su hijo está emprendiéndose ya en eso de los logros. Es bien importante. Sí, sí, sí. Sí, es bueno impulsar a los hijos y a hacerles ver que nada es imposible. O sea, el cielo es el límite el para límite. nosotros. Exacto. Así es, así es. Sí. Siempre le he dicho que todo está en la mente y si ellos se proponen, lo que se propongan lo van a lograr. Sí, eso sí. Eso es todo. Sí. Así es. Esto, excelente. Well, I'm glad to hear that, Marcelo. And okay. Norma Portillo, how are you? Hello, good evening. Hello, hello, good evening. Yes, how was your vacation? How was your week vacation? Oh, very busy. Busy, oh my goodness. Muy ocupada, todos estos días, estas 2 semanas no he tenido descanso, teacher. Oh, y my no God. He repasado nada. No se preocupe porque no vamos a ver nada de lo que vimos en el módulo pasado, absolutamente nada. No sé si ya descargaron el libro. No, aún no. Es totalmente, es otro nivel. Ok. Sí, es otro nivel. Vamos a aprender unas cosas bien interesantes. Vamos a trabajar también en cosas bien interesantes. Vamos a crear. Ya es tiempo de crear de nosotros y va a ser emocionante. O sea, si les gusta a ustedes eso de negocios y todo eso, este libro viene lleno de puros negocios, cómo emprender su propio negocio, cómo administrar un negocio. O sea, vienen cosas emocionantes y a la vez cosas interesantes. Qué interesante, sí. Ok, qué bueno, qué bueno. Mucho, mucho vocabulario que no se usa afuera de una compañía, afuera de más que todo de un nivel de gerente, de gerencia. Se Ok. usa así a ese nivel. O sea, ya no es hello, how are you, ya eso ya no, ya. Así es que eso ya quedó en el business pasado. And marketing. Ajá, sí, okay. más que todo de eso. Vamos a ver acerca de
Por ejemplo, hoy vamos a definir qué es un futuro, cuándo es que hablamos de qué es lo que pensamos en el futuro, qué es lo que piensa un gerente general cuando habla de futuros en una compañía, En las proyecciones, okay. proyecciones, qué estrategias, por qué tomamos las estrategias, vamos a hablar de misiones, vamos a hablar de visiones, de valores, y todo eso que compone una estrategia de a nivel de gerencial, lo vamos a hablar y nos vamos a dar cuenta que las compañías de nosotros no practican todo eso, lamentablemente, ¿verdad? Es Sí, no, no. más que todo los valores no se practican y es algo de el comportamiento de una Sí. compañía, pero el libro le estoy dando más que todo un heads up, un adelanto, heads up, para que vean dónde Okay. vamos y a ver si los puedo emocionar para que me prendan las cámaras y estén atentos en la clase para que vean lo que vamos a descubrir, porque más que todo vamos a descubrir, vamos a ir poco a poco descubriendo. Y en esta semana vamos a hacer una misión, una visión y unos valores, o sea, usted va a ser su propia compañía, usted va a Okay. crear su propia misión, va a crear su propia visión y sus propios valores. Y eso es el proyecto final del fin de semana. Así es que todos los días nos vamos a reunir y si hay algo que no se queda claro, me avisan porque si no, no van a poder hacer el proyecto. ¿Ok? Y poco a poco. Interesante y qué alegre que usted de nuevo con nosotros. Eso es Sí, súper nice, qué bueno. estoy contento, sí, también, sí, Okay. Qué gracias bueno. a Inglés Corporativo que nos permitió seguir Sí. aquí y pues nos vamos a divertir. Yes. Perfecto. Si se fijaron el mensaje que les envié, está bien concentrarse en lo académico, pero también hay que divertirse, ¿verdad? Que sin Por diversión supuesto. es muy como aburrido. Así es que nos vamos a divertir también, no va a cambiar la metodología, siempre nos vamos a reír, vamos a tomarnos el cafecito y cosas que le echan al café también, ¿verdad? Para que estemos contentos, para que estemos contentos. Excelente. Okay, Norma, nice talking to you again. And Tamara, how are you today? Hi, teacher, ¿cómo está? Bien, Dile excelente. qué Gusto, gusto de gusto, qué verlos. alegría que nuevamente esté con nosotros. Gusto de verlos nuevamente, sí. Y De esa. verdad que eso es, en lo personal sí me alegra muchísimo. Ok, very good, excelente. Me alegra mucho eso. Y déjeme preguntarle, ¿y ese adorno que tiene atrás, lo compró o usted lo hizo? Ah, es que mi sobrinita estuvo cumpliendo años el fin de semana, entonces no he quitado la decoración. Ah, no, no, pero se ve Así bonito, se ve que bonito. les muestro ahí un poquito. Sí, se ve bonito, ¿no? Ahí está. Se ve bonito, ahí lo debía dejar, ya viene diciembre. Diciembre ya se decora todo, así es que mejor hay que dejarlo ir. Sí, ¿cómo estuvo la fiesta? How was your birthday party? ¿Cómo estuvo la fiesta de cumpleaños? Estuvo divertida, estuvo bonita. Fue algo más familiar y amigos cercanos de mi sobrinita, así que Okay. todo bien, gracias a Dios. Very good, excelente. Hubieron muchos dulces. No, no tuvimos piñata porque ya ella como es adolescente, ya la piñata dice, no, piñata ya no. Ya no quiere, no, no. Ya se aburrió tanto pegarle las piñatas. Ya no quiere piñata. Sí. Ya no Y quiere piñata, así que entonces, solo ¿qué los hizo? dulcitos en bolsita y nada. Ok, está bien, excelente. Bueno, era su cumpleaños y ella podía decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Ya? Incluso podía haber dicho, no, 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 no música, no música, Así no, todos nos vamos a sentar a comer y esto y que se vayan. Sí, sí, excelente, no, estas very good. generaciones son bien diferentes. Sí, son Sí. bien apartados, bien, 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 se aíslan bastante. Excelente. No es como Sí. nosotros, ¿verdad? Que nosotros, oh my goodness.
Una fiesta era alegría. Oh my goodness, cake, Ah, dulces es una y. alegría, un jolgorio, sí. Sí. Piñata, música, si es posible, payaso. Sea, Sí. ahora es otra cosa. Ahí es otro nivel. Excelente. Bueno, me alegro Sí. que haya estado feliz el fin de semana. Ok, gusto de verla nuevamente. Ay, gracias. All right. Kelly, Marcela, how are you today? Hello, teacher. Nice to see you. Hello, Feliz hello. también. Feliz Al también. igual. Al Ok. igual que todos los compañeros, contenta cuando vi el mensaje que nos iba a tocar con usted. Y como yo le cuento todo a mi mami, le Ajá. digo, mami, me tocó con el profesor, luego con el mismo profesor. Le digo, ah, qué bueno, porque ella ve que yo al final de la clase quedo como que sin nada, ahí con chispa y todo. Mira, Okay, me very dice, good. hoy no, o sea, no te estás casi durmiendo, no le ves a este profesor hacer la clase bien dinámica, le Mucho me puede trabajar, maestro. digo. Sí, así que ahí estamos, Excelente. profe, contentos. Y dígame cómo le fue este semana de vacaciones, qué hizo, qué no hizo. Ah, estuve con las clases de Excel, con las tareas. Oh, qué Ya bien. este, sí, este sábado fue el último de básico. Entonces, como fue el examen y no pude ir un sábado, entonces Ah. tuve que estudiar lo que ese sábado no vi. Oh, okay. ¿Ya aprendió a hacer tablas dinámicas o todavía no? No, ese es el cuarto nivel, creo yo, Oh, porque va básico, intermedio, avanzado, tablas dinámicas y macros, creo. Son cinco. No, yo okay. ahorita acabo de terminar el básico. Okay, very good, excelente. No, pero las tablas dinámicas no están tan difíciles, ni los macros tampoco, no cree que están difíciles. Sí, Sí, de hecho. es más difícil la fórmula, fíjense, que los macros y las tablas dinámicas. Las que Eso están aprendiendo. sí, más cuando nos dice el profe, calcular el porcentaje tal, o sea, eso de calcular a mí casi no me llega, pero hay que Sí. aprender. Sí. Ajá. Pero es un excelente programa. Así es que hace la Sí. vida más fácil. Excel, si lo sabe usar, lo hace más fácil la vida. Eso sí, y Sí. tengo que aprenderlo ahí por mi trabajo. Sí, excelente. Muy bien. Excelente. Bueno, felicitaciones, Kelly. Thank you, Nice talking to you. Cynthia, how are you today? Oh my goodness. ¿Qué pasa con esa cara, teacher. Cynthia? ¿Qué le pasa? ¿A quién está viendo? La novela, ¿verdad? Está viendo. Es que la computadora no me carga. Ah, por eso es que está enojadita. Ok, entonces sí, Está enójese. fallando en internet y estoy fallando. Oh, Ajá. sí. Oh, my goodness. ¿Se está lloviendo ahí donde usted? No, teacher, contenta, igual como dice Kelly. Sí, así está, Mm. queriendo llover. Por ratitos se viene y por ratitos se va. Ajá. No sé. Dijeron que iba a llover, pero. Este, igual que Kelly, profe, Okay. este, contenta. Contenta porque nos tocó otra vez con usted. Excelente, excelente, muy bien, gracias, gracias. Pues, Pues. ahí estamos. Okay, Pues te cuénteme, ¿qué sentimos, hizo en esa bueno, yo semana? siento que igual no me das sueño. Estuve Okay. enferma, teacher. Oh my goodness, lo Me siento dio el mucho. COVID. No le creo. ¿Cuántos días pasó? Estuvimos Siete enfermos aquí días. en la casa. Este, me dieron 7 días de incapacidad, ajá. Sí, oh my Siete goodness. días. A Bueno, mi esposo gracias. le dieron 3 días de incapacidad porque igual se puso bien mal. Oh, lo siento mucho oír eso, pero me agrada que ya está mejor, sí se ve mejor ya. Sí, ya gracias a Dios. Y menos Okay. mal que estuvimos en la semana de vacaciones. Sí, menos mal que Si pasó no eso. hubiera estado solo de oyente o hubiera Sí, faltado. Sí, sí, cabal. con eso tiene que faltar uno definitivamente, sí. Excelente, bueno. Me alegro que ya Sí. haya pasado ese trago amargo, ¿verdad? Sí. Pero, y es de cuidarse, porque ya quedó así como delicadita. Sí. Sí.
Sí, Ah, okay, trabajo. very good. Well, nice talking to you again, Cynthia, y me alegro que continúe en el programa. Excelente. Mauricio, how are you Qué today, gusto. sir? Good evening, teacher. Good I'm evening. fine. Excellent. How Nice. are you? I'm doing great. Thank you for asking, and I'm so glad to see you. How was your I miss well? you. I miss you too. And how was your vacation week? Very hard. Only working. Okay, working Only and work. working, huh? Working and work, yes. Okay, very good. But and what you gonna do with the money that you're making right now? ¿Qué va a hacer con todo ese dinero que está haciendo ahorita? I buy shoes Okay. for my son. Yes, there we go. And for December, remember, December is coming. O sea, acuérdense que diciembre viene. No, Y en diciembre todos queremos in this estrenar. month, This month, in this month. huh? Okay. This month. Very good. Excellent. And how many kids do you have? Only one. Yes, I have only one. Okay, very good. And are you working for another one or that's it? No, that's it. That's I'm it. happy with my son. Okay, enough, huh? One kid is enough. Un hijo es In this suficiente. moment, I think is one is necessary. Two is the future. Two is too many. Dos es demasiado. Muy cara la vida, dígale Mauricio. El teacher ya me quiere que pegue otro hijo, ¿no, teacher? No, pero sí está bien. No, pero siga practicando porque cuando tenga ganas de tener otro, entonces ya tiene lo necesario. Sí. Sí, teacher. Okay, very good, excelente. All right, excelente. Bueno, ya nos presentamos, ya dijimos lo que pensábamos, estamos contentos de estar nuevamente aquí. Y los que no habían todavía ingresado al chat, quiero decirles que este libro viene bien emocionante, los cuatro capítulos vienen emocionantes porque es más que todo en el área de gerencial. Vamos a hacer, y le estaba diciendo a su compañera Bella Martínez que vamos a hacer proyecciones, vamos a hacer misiones, vamos a hacer visiones y vamos a hacer valores. Vamos a explicar qué son valores, qué son metas, qué son objetivos, qué son estados de, por ejemplo, financieros de las compañías, por qué es que es importante tener valores en una compañía. No solamente pensar en la ganancia, sino también pensar en el beneficio que podemos nosotros crear a nuestros empleados y a nuestros usuarios, o en el caso de que sea servicio, que tenemos nosotros servicio, indicar por qué es que nosotros existimos y dónde queremos estar en 5 años y cómo tiene que ser mi comportamiento. Entonces, vamos a comenzar por ahí y también vamos a ver acerca de verbos infinitivos, pero no de la forma como los vimos. ¿Se acuerdan que vimos los verbos infinitivos que llevaban el to? Y eran los verbos que era contar, trabajar, jugar. Esos no, ya eso ya era para aprenderlos. Hoy los vamos a ver de otro punto de vista. Los vamos a ver que unos verbos los usamos, los infinitivos los usamos para purpose, o sea, un propósito, y otros los usamos para indicar directions, para dirección, de dónde nos va, no, hasta de dónde nos conducimos. En el caso de que, como vamos a hablar acerca de las compañías, ¿verdad? Purpose. O sea, el propósito de una compañía y direction es la dirección a dónde va esa compañía. Para poder entenderlo nosotros, vamos a hablar de nuestras vidas, o sea, personalmente, vamos a hablar de que por qué nosotros pensamos que estamos ahí. Por ejemplo, un esposo, ¿por qué es esposo? ¿Sí? ¿Cuál es la misión de ser un esposo? ¿Y cuál es la visión
de ese esposo y cuál es el comportamiento que ese esposo tiene que tener. También las esposas, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento, la misión y la visión de esa esposa? ¿Por qué? Para que nosotros podamos entender lo de una compañía ya. Ya cuando tengamos bien claro qué es eso, ya nos vamos a la compañía y todo es relativo. O sea, una cosa está relacionada con otra, ¿sí? Con diferentes direcciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el esposo, la misión del esposo es cuidar, proteger, proveer para una familia, ¿sí? En el caso Sí, de una pues claro, compañía, el caso de compañía ya existe por otra razón, ya no es eso, sino que hay muchas cosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, cómo hacer dinero. Sí, eso sería una de las misiones, porque es que una compañía existe a veces, aunque dicen que existen por el bienestar de los usuarios, ¿verdad? Pero no es así, en realidad todos estamos por hacer dinero, todos por eso trabajamos. Entonces, de ese punto de vista, lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero vamos a definir. Y quiero saber si todos tienen acceso al WhatsApp. Para así, no sé si también tienen acceso a la plataforma, porque en la plataforma está el libro, pero se los puede enviar al WhatsApp si ustedes prefieren que se los envíe ahí. Sí, al WhatsApp estaría Sí, al bien, WhatsApp puede teacher. conectar. Sí, teacher, al Gracias. Sí, por WhatsApp. WhatsApp. Ok, entonces Yo lo descargué de la aplicación del... ya lo bajó. Sí, teacher. Oh, ok, Tamara, ¿verdad? Ya está Yes, habilitado, yes. Tamara. Sí, está Sí, habilitado, sí. ya lo Okay. pueden ver y descargar. Sí, para que. Entonces, vamos a ver los verbos, los infinitive verb, porque necesitamos saber eso para poder nosotros, cuando estemos escribiendo nuestra misión o nuestra visión, vamos a usar estos verbos, ¿sí? Los infinitivos, y más que todo, para poder nosotros indicar una dirección o un propósito, ¿sí? A veces los adjetivos los usamos con adjetivos. Adjectives viene acompañado de un adjetivo. Por ejemplo, si decimos nosotros, it is easy to learn English with inglés corporativo. Dijéramos, it is easy to learn English with inglés corporativo. En este caso, si se fijan, la estructura es que va después de un adjetivo. Si se acuerdan que los adjetivos, como un repaso, el adjetivo es lo que describe a una cosa o a una persona o a un lugar. En este caso, el adjetivo sería easy, ¿verdad? Easy, easy. Y el verbo y el infinitivo sería este, to learn. Lo estamos usando con un adjetivo, ¿sí? También lo podemos usar para indicar un purpose, como dijimos anteriormente, un purpose. Purpose. Purpose o reason. ¿Sí? Usamos los infinitivos. En el caso de que I went to the shop to buy o to the store. Le vamos a poner la shop, ¿no? Porque tenía que ser to the store. Store. To buy some milk. Sí. En este caso, si se fija, I went to the store to buy. Sí. Este
Sí, es, lo estoy usando ahí, pero lo estoy usando como una, como un purpose, ¿sí? Un purpose o una razón. ¿Cuál es el purpose de por qué fui al store? Para comprar, ¿sí? Para comprar. En el caso de la razón por la cual la compañía existe, ahí es donde usted va a usar un verbo infinitivo para indicar la razón por la cual la compañía existe, o sea, el mission statement que vamos a, escri que vamos a escribir nosotros. Ahí va a indicar usted la razón por la cual la compañía existe y va a usar infinitivos así. Entonces, cuando lo escriba usted, le va a decir, mire aquí, ¿cuál es el infinitivo que está usando para indicar el propósito? Entonces, el propósito es lo va a indicar con medio de un infinitive verb, ¿sí? Y también lo puede usar after quantifiers, after quantifiers. ¿Se acuerdan de los quantifiers, verdad? Sí. Too many, too much, yes, not enough. Esos serían los quantifiers, las palabras que indican una cantidad. ¿Sí? Entonces lo puedo usar así. I have too much. I have too much o too many, le vamos a poner para un countable, too many emails to send. Yes. Entonces, aquí, si se fija, aquí lo estamos, este es el infinitive verb. Este es el verbo infinitivo, to send, yes. Enviar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el quantifier? Quantifier es este que me falta una O. I have too many. Yeah, too many emails. Como los emails son countables, yes, entonces lo podemos contar, usamos el too many. Si este fuera uncountable, por ejemplo, sugar, water, oil, diría too much, too much, too much water to drink. Yeah. Entonces, en este, si se fija, estamos usando el infinitive como después de un quantifier. Yes. Entonces, tenemos tres formas de usar los infinitive. Uno es después de un adjetivo, ¿sí? Lo otro es para un propósito o una reason. Yeah. Y lo otro es after a quantifier. Para que usted más o menos vaya ubicándose cuando usted vaya escribiendo su mission statement o su vision o sus values, usted vaya viendo cómo va a ir organizando sus escrituras, porque hoy vamos a escribir bastante sus escrituras. Entonces, usted va a ir viendo, oh, ok, aquí tengo que poner este quantifier, aquí va este adjetivo o la razón por la cual yo existo, ¿cuál es ya? Entonces, esas son las tres formas que lo vamos a practicar, lo vamos a estar viendo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por el momento no, teacher. Ahorita todavía no, ¿verdad? No, cuando hacemos los ejercicios salen las preguntas. Ya cuando estamos, ok, ¿y aquí qué va? Sí. Lo importante es que si usted solo se acuerde, ¿verdad? Que son tres usos que le vamos a dar, con un adjetivo, con un quantifier o para indicar un purpose. En mission statement es donde usted lo va a usar como un propósito, ¿ya? O como una razón, cuando esté escribiendo su mission statement. Y cuando usted esté escribiendo la vision, ahí sí usted lo va a usar como una dirección. Yeah, porque acuérdense que una visión es donde yo quiero estar en 5 años de aquí para allá. Por ejemplo, cuando usted tenía 18 años, se dijo, en 5 años yo quiero ya haber terminado mi universidad. Sí. Esa es una visión. Yeah. Y las compañías también tienen visiones. ¿Dónde quiero estar en 5 años de aquí para allá? Y los valores que usted aplicó. Por ejemplo, dijo usted, bueno, pero para yo poder existir y llegar a esos 5 años a terminar mi universidad, yo necesito primero
no salir con mis amigos a beber, porque algo me va a pasar. Y lo segundo, no necesito, no, relación ahorita no, porque eso me va a distraer, ¿ya? De mi meta. Lo tercero es que tengo que buscar un trabajo, un medio tiempo, porque yo voy a necesitar comer, voy a necesitar para pasaje y todo eso. Entonces, esos son los valores que usted aplicó para poder realizar su visión, ¿ya? Y la misión es para qué usted estaba haciendo eso, porque existía, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, cuando usted, when you think about the future, cuando usted piensa acerca del futuro, ¿qué es lo que viene a su mente, Jessica? Cuando pienso en el futuro son planes o proyecciones que hacemos, ¿verdad? Ya sea a corto o a mediano plazo. Okay, so planes. Okay, very good. ¿Y para usted, Tamara, qué future que viene a su cabeza? Como pensar qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a lograr. Okay, pensar qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Very good. ¿Y Marcelo? Yo, en mi caso, teacher, o sea, planear el objetivo. Primero, en este caso, el aprendizaje en inglés y ya tener la visión de que poderlo hablar, ¿verdad? Y poderlo expresar bien. Esa es una de Pero, las. sí, pero eso ya es algo específico. O sea, cuando Sí. usted piensa en el futuro y. Pero si yo pienso en futuro, es de verdad tener una meta clara de cómo quiero estar para mí y para mi familia, ¿verdad? Ya con expectativas diferentes. Con expectativas diferentes. Ok, very good, excelente. Thank you, Marcelo. And what about you, Norma Portillo? When you think about the future, what comes to your mind? Proyecciones, es decir, cambios importantes que necesito hacer en mi vida, en ámbito laboral o familiar o personal, y depende de esos cambios, pues fijarme metas y ver qué acciones voy a hacer, ¿verdad? Para llegar a esos y lograr en el futuro obtener esos cambios. Okay. Very good. Excelente. Thank you. And Cynthia Martinez. Pues muchos cambios, teacher. Sí. Okay. Well, when you think about the future, let's think, okay, I'm thinking about the future. I'm thinking about my tomorrow. I'm thinking about next year. I'm También thinking about 5 years from now. ¿Qué es lo que? Ajá, perdón, perdón, I'm sorry, teacher, I'm sorry, I'm sorry. también proyectos realizables, es decir, como construir algo, decorar mi casa, mi cuarto, hacer cambios también dentro de, o implementar un negocio. Okay. Very good. Thank you, Norma. Okay, Cynthia. Okay. Pues casi lo mismo, teacher, o sea, bueno, en mi caso casi viene siendo como lo de Norma. Quizás en un futuro pensar en agrandar la casa Okay. o verme en un lugar diferente, pues. Okay. Very good, excelente, good job, Mauricio. What comes to your mind when you think about the future? Or when you talk about the future? Pues en mi caso, pues sí me veo con un negocio propio. Ahorita no tengo caso propio, pues
obviamente con casa propia, Okay. entre crecimiento laboral, personal y a nivel de familia. Y Okay. económico. Ajá, sí. Very good. O sea, la casa sería un buen proyecto, un buen proyección, ¿verdad? Al futuro de mejoramiento en la familia y como estábamos hablando acerca de sí, qué piensa tener otro niño, porque la razón por la cual estamos platicando eso es porque está relacionado con lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De, ok, tener otro niño, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué es que no se puede dar? Y si sí, ¿por qué es que sí, verdad? Entonces, todo tiene relación a lo de la clase, acerca de qué, de dónde vamos. Vamos, donde vamos a terminar es en los mission, vision y valores. O sea, eso, conscientes, tengo que todo esto está relacionado a dónde vamos ahorita. Porque para llegar ahí necesitamos saber otras cosas importantes, ¿ya? ¿Cómo es que un gerente general llega a las misiones y a las visiones y a los valores de una compañía? No salen solo de por salir, pues, ok, hoy voy a escribir una misión y una visión y unos valores. No sale solo así, sino que en su grupo que tiene, les hace estas preguntas a ellos, como yo les estoy haciendo a ustedes, ¿verdad? Hey, mire, ¿qué piensa del futuro? En este caso, ellos estarían hablando, mire, ¿y usted cómo ve esta compañía en el futuro? Sí, eso estarían hablando, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando acerca de nuestra vida para ver si lo encajamos más en eso. Ok, very good, thank you. Kelly, dígame. When you talk about the future, ¿qué piensa? What do you think when you think future, when you say the word future, what comes to your mind? Si hablamos sobre el trabajo, teacher, por eso me estoy queriendo preparar con las clases de inglés y de Excel, ¿verdad? Okay. Porque si tengo crecimiento laboral, también voy a tener crecimiento en mi hogar, ya que como proyecto tengo a medias la construcción de la casa, todavía me falta bastante. En lo personal, también hay planes de boda. Tengo cerca el cumpleaños de mi hijo también, que no quiere fiesta ni pastel ni nada. Quiere ir a ver el amanecer a la playa, dice él. Así que también hay veces, suelo ser una persona que no me gusta preocuparme por el mañana. Porque mi mamá siempre nos ha dicho, ni sabemos si vamos a amanecer vivos, Sí. pero trato la manera de pensar que si hoy me equivoqué en algo en el trabajo, tratar la manera de no volverlo. Okay. Cometemos muchos errores. Sí. Así, casi siempre. Entonces, si hoy fallamos en esto, pues tratemos la manera de no fallar el día de mañana en lo mismo. Okay. Very good, excelente. Thank you, Kelly. Y Hazel, Darlene, Carlos, Teacher. hi, Darlene. En mi caso, quizás, pues sería salir fuera del país, comprar en algún dado momento mi carro y formar una familia. Ok, entonces, comprar un carro. Ok, y tener familia. ¿Sí? Ok, mire, y poca sangre no quiere tener más familia, y usted quiere tener. ¿Cómo es el mundo, ah? Cabal. Sí. Ok, very good. Ok, comprar carro y familia. Entonces eso viene a su mente. Very good, excelente. Hazel, Bella Martínez. Hi, teacher. Hey, Good night. hi. Yes, Oye, Carlos. mencionó.
Sí, bueno, buenas noches a todos. Good Yo soy nuevo evening. del grupo, yo estaba Oh, es acá. nuevo. Sí, lo que pasa es que estaba en otro grupo, pero creo que se atrasaron conmigo en la empresa en inscribirme. Oh, Pero me okay. siento súper cómodo de aquí, la verdad. Veo que Okay. hay bastante compañerismo ahí y mucha Sí. confianza y me gusta eso. Bueno, en mi Okay. caso, pues para los planes siento yo que es pues algo a futuro, a como quiero verme yo dentro de unos años, como usted mencionaba al principio. En mi caso, quizás un mejor empleo, comprarme una casa, poderme casar Sí. y pues quizás un crecimiento financiero. Creo que es el que todos queremos. Okay. Y vivir desahogados. Desahogado. Sí. Okay, donde no haya agua. No. Donde estemos más tranquilos, cero Sí, porque si hay deudas. agua se ahoga. Dice, donde no hay Sí. agua, desahogado. Sí, Sí, le exacto. entiendo. Okay, very good. Entonces, eso es cuando usted piensa en el futuro, es lo que usted está viene a su mente, ¿verdad? O sea, como una libertad financiera. Sí, más que todo también un crecimiento dentro de la compañía y si es posible, pues emprender o en algo, Sí, correcto, sí. que sería lo mejor. Sí, correcto, sí. Very good, excelente. Thank you, Carlos. Thank you. Okay, gracias. Okay, Jacqueline, dice. Hola, teacher. Hola, hello. Hello. Good night. Good Good evening. evening. Ya se va. No, good evening, le dije después. Okay. Pues, hoy escuchando a mis compañeros, pues quizás todos tenemos como casi las mismas ideas, ¿verdad? No, no casi todo, porque vea, señor poca sangre, no. Él dijo que no. Pues en mi caso sería, pues si Dios lo permite, obtener un mejor trabajo. Más que todo, mi trabajo me gusta, pero quisiera algo mejor. Sí, como todos, siempre, siempre. En Costa Rica dicen que uno siempre tiene que ponerse donde le pega mejor el sol. Ajá. Eso, teacher. Primero Dios que la familia siempre esté bien, pues de ahí lo demás se hace. Sí, es cierto, sí. Ok, entonces, future, cuando usted piensa en future, piensa en un mejoramiento personal y laboral. Sí, teacher. Sí. Ok, very good, excelente. Ok, entonces todos hemos concordado, o sea, todos estamos como en la misma, en the same page, acerca de qué es el futuro. Entonces, cuando nosotros pensamos en futuro, sí, cuando todos ustedes han pensado en futuro, entonces surge esto, lo que ustedes han dicho, nada más que no lo mencionaron, pero con sus palabras. Sí, es esto lo que pasa cuando nosotros pensamos en futuro. Strategy. Yeah. Una strategy ya becomes a dynamic concept. Sí, esto es lo que pasa. Que cuando nosotros pensamos en el futuro, ya pensamos en una estrategia, ¿verdad? Pero esa estrategia se viene a ser un concepto dinámico, ¿sí? Que no nos quedamos nosotros solo con la mente. ¿Qué pasa si, bueno, yo quiero tener mi casa, una casa nueva? Pero si esa estrategia de tener una casa nueva no se vuelve un concepto dinámico, ¿qué pasaría en ese caso, Jessica? Entonces solo queda como en palabra, ¿verdad? Si usted no hace algo para que se lleve a cabo sus Exacto, planes. ¿verdad? No, no va a pasar nada, ¿sí? Mi estrategia, la que yo tenía, ahí se va a quedar esa estrategia. Entonces, si no se hace dinámicamente, si ese concepto no es dinámico, y la palabra dinámica, ¿qué le dice a usted, Jessica? Que tiene que hacer acciones
que Acciones, lleven a sí. cumplir esa meta, ese propósito. Exacto, sí, porque podemos tener planes, pero si no hay acciones, si ese concepto no es dinámico, ¿sí? The strategy, it doesn't becomes a dynamic concept, entonces no va a pasar nada, ¿sí? Y eso es lo que pasa en muchas compañías, que muchos gerentes generales sí tienen estrategias, pero no, ese concepto no viene a ser dinámico y se queda solamente ahí y la compañía no crece, porque no creció. Entonces, cuando un strategy becomes dynamics, esto permite a los gerentes definir qué cuando usted, por ejemplo, Norma, le voy a decir una cosa, usted, su estrategia es, por ejemplo, digamos, abrir un negocio, ¿sí? En 5 años de aquí para allá, usted se proyecta y dice, yo quiero tener un negocio propio donde tenga, por ejemplo, un revenue son ganancias, ¿verdad? Quiero tener un revenue de unos $2,000 mensuales, ¿sí? Esa es una proyección que usted tiene ahorita, ¿ya? Entonces, esa estrategia que usted dice, mi estrategia para salir de la pobreza o salir o querer hacer lo que yo quiero hacer, necesito tener un negocio que me genere $2,000 mensuales, aparte de todos los gastos y todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para poder llegar ahí, Norma? Pensar en estrategias que me lleven a esa proyección, como La estrategia ya la hizo. La estrategia es esas son las para. proyecciones. La Ahora. estrategia es la acción que voy a realizar para llegar a esa proyección de ganar $2,000, como buscar nichos de mercado, qué productos, pensar en qué productos, dónde venderlos, cómo venderlos, qué estrategia promocional voy a usar, cuánto voy a invertir, hacer un presupuesto de qué es lo que necesito para implementar o emprender el negocio. Okay, Tamara. Bueno, sí, igual pensar en cómo llegar a la meta y como la palabra lo dice, ver cómo es una dinámica, es ver qué opciones de todo lo que tengo me va a funcionar mejor para poder lograr mi objetivo. Okay, very good. Es cómo llegar. Me gustó esa palabra, cómo llegar. Sí. Hey, so García, how are you today? My goodness, I'm so glad to see you. All right, al fin le veo Gracias, su teacher. cara, al fin la conozco. All right, I'm glad to see you, though. All right. Entonces, cómo llegar. Me gustó esa palabra, cómo llegar. Y ya la vamos a traducir nosotros a las estrategias que tuvimos, ¿verdad? ¿Cómo llegar? Marcelo, dígame. Okay, teacher, ya. Igual, ¿cómo va a ser la dinámica para poder alcanzar lo que yo quiero? Digamos, en este caso, si mi proyección es que quiero una casa, tengo que ver cuáles van a ser los ingresos y si voy a invertir, qué es lo que voy a invertir y si es necesario hacer un negocio, poner un negocio para poder alcanzar, porque yo siempre he dicho y se lo digo ahora a mi hija que ya es un poco mayor, digo que ella no debe de quedarse con un salario, sino que tiene que ver más allá de ser solo asalariado, sino que tiene que buscar la forma de cómo hacer dinero, porque el dinero está curioso. Yo le ponía un ejemplo. Ahora parecería risible, pero está acá en este medio, en la computadora. Ahí se mueve también dinero. Entonces yo le digo, es cómo uno se va a proyectar, cómo uno va a lograr y va a alcanzar ese objetivo para poder, pero más que todo es la dinámica que va usted a tener. Y el proceso que usted va a ir llevando, porque también uno se va a ir poniendo, se va poniendo meta. Ay, yo este mes llegué aquí, voy bien. Este otro mes llegué hasta este nivel, vamos mejorando y así irse poniendo también metas para poder alcanzar el objetivo que uno se ha puesto.
Sí, cuando hablamos de Dynamic Concept, estamos hablando de cómo voy yo a participar o hacer que esa estrategia que tuve yo para, o sea, para salir de dónde estoy, ¿sí? Porque es una estrategia, ¿verdad? Es decir, ok, yo quiero hacer esto, es una estrategia porque no está todavía materializada, no hemos llegado ahí, ¿sí? Entonces, para ahí es donde vamos. Por ejemplo, ya que tenemos la estrategia de que esto voy a hacer para salir de ahí, luego tengo que echar a andar Así los es. conceptos que tengo, y de allí es donde los top managers, todo este vocabulario que les estoy escribiendo es para que vean de dónde vienen estas cosas, top managers. En este caso, el top managers, no estamos hablando solamente de managers. ¿Se acuerda que en el primer módulo hablamos de managers? Managers, human resources, supervisors, pero ahora estamos hablando de un top manager, que en este caso sería como un CEO, ¿sí? O un gerente general, ¿sí? Entonces, ya cuando esa strategy becomes a dynamic concept, ahora top managers, they can define, o sea, lo que dijo Norma, they can define goals. Y lo que dijo Tamara, goals and objectives. Sí. Ahora sí ya podemos, ya podemos, porque como ya tenemos una dynamic concept, ya tenemos eso. Entonces, esto allows top managers, aquí está, managers, top managers, yes. To define goals and objectives. Sí, entonces esto ya permite, allows top managers to define goals and objectives. Entonces, los goals, ¿qué son? Goals es lo que quiero alcanzar, ¿verdad? Y los objectives son lo que yo hago, como dijo Tamara, lo que yo hago para poder alcanzar esos objetivos. Y ya vamos a ver que estos goals y estos objectives están relacionados con la mission and vision. Misión y visión de una compañía. ¿Sí? Mission and vision de una compañía. ¿Por qué? Porque el goal son, mission es como un goal, ¿verdad? Y la vision es qué es lo que hago yo para llegar ahí. Está todo relacionado. ¿Y esto qué? To define goals and objectives, ¿para qué? Para el futuro. For the future. For the future, porque de eso estamos hablando, del futuro. Ahorita no hay nada, está todo en mesas, es palabras solamente. Oh, esto es lo que vamos a hacer, en esto vamos a trabajar, esto es lo que queremos vender y cómo vamos a poder alcanzar esas metas y de qué manera vamos a ir día a día, cómo vamos a poner nuestras proyecciones que hablaba Tamara y Jessica de proyecciones. ¿Ya? Entonces, for the future. Ahora, lo que ya definimos esto, Top Managers Define Goals and Objectives for the Future. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso a seguir, a Mauricio? Ya definimos nosotros los goals y los objectives, ya definimos las metas y los objetivos. Ahora, ¿cuál es el otro paso que necesitamos nosotros para llegar donde queremos llegar? Pues la ejecución, diría yo. Yes, diría how, ¿verdad? How, yes, diría how, this, o sea, these goals and objectives, yes, goals and objectives, will be achieved. ¿Qué es achieve? La palabra achieve. Pues achieved. ¿Qué entendemos por la palabra to achieve? Alguien que me diga y piensa la palabra to achieve, how these goals and objectives will be achieved. ¿Cómo es que vamos nosotros a Realizarlos. realizarlos?
alcanzarlos, es completarlos. Eso sería. Entonces, we need to outline, sería outline, outline, outline. O sea, outline sería trazarlos, ¿verdad? Como trazar, trazar cómo cómo estas metas y estos objetivos se van a realizar, cómo los vamos a llevar a cabo. Porque no es solamente, ok, bueno, quiero tener una casa, ¿verdad? Pero tengo, por ejemplo, si yo tengo familia y digo, quiero tener una casa nueva en 5 años, pero no me voy a olvidar que tengo esa familia que hay que alimentar, ¿sí? Entonces tengo que como trazar mis objetivos, ¿ya? Voy a dedicar todo el domingo a estudiar, voy a estar lejos de la familia, ¿sí? O voy a estudiar en las noches, llego cansado del trabajo, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, outline how these goals and objectives will be achieved. Tengo que trazarlos, cómo estas metas y estos objetivos los voy a realizar, los voy a llevar a cabo, que no va a ser fácil, ¿sí? Sí, acuérdense que ahorita solo estamos en la formación de dónde que queremos llegar, ¿sí? Y estamos hablando apenas de goals y objectives, ¿sí? ¿Qué son goals y qué son objectives? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos siguiendo el hilo de esto, como dicen. Sí. Acuérdense que nuestro goal es llegar a hacer un mission statement y un vision statement y unos valores, values. Eso es nuestro goal. Pero antes de eso necesitamos saber por qué existimos, por qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué vendemos, qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que quiero lograr. What do I want to achieve? Sí. And how do I want to be recognized? ¿Y cómo quiero que la gente me reconozca a mí? Sí. Esos serían los valores que es de lo que vamos a hablar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cintia? Yes, teacher, claro, ¿Siempre como la estás bien? horchata. Ah, okay, entonces sería como un purpose, sí. ¿Qué es un purpose para ustedes? Un propósito. Un propósito, sí. ¿Y cuál sería un como una forma, sí, una forma formal para que las compañías puedan realizar estos propósitos o metas o valores? Con capacitaciones, teacher, training. No estamos todavía ahorita, no estamos ahorita todavía en eso ya sería algo diferente. Ahorita estamos como formando la idea. Ahorita no tenemos compañía, no tenemos nada, o sea, no tenemos empleados, no tenemos no tenemos el lugar donde vamos a hacer la compañía, es solamente una idea, sí, y que tenemos ahorita. Entonces, todavía no tenemos empleados, sí. Ahora lo que queremos nosotros es esto de formalizar, ¿sí? Estos propósitos y estas metas y estos valores de los que hemos estado hablando, solo hemos estado hablando. ¿Cómo formalizamos eso? Esas metas, esos propósitos y No esos valores. sería, no sería, no sería crear la misión y la misión. Exacto. ¿Quién dijo eso? Mauricio Yo. Exacto, ya o vio. Carlos. Bueno, Carlos. Carlos, oh, Carlos, Sí. mucho gusto, Carlos. Entonces ya, Aquí está. vienen los top managers, ¿verdad? Ya se sientan, ok. Entonces, ¿cómo es que vamos nosotros a formalizar esto, este propósito, estas metas que tenemos y estos valores
que queremos implementar para nuestra compañía. Como no tenemos nada, entonces ahí es donde surge la misión, ¿ya? La misión. Entonces, en la misión es, ¿por qué existimos nosotros? Sí. ¿Por qué soy papá? Sí. ¿Por qué soy mamá? Ahí es donde, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy papá? Sí. Ahí es donde viene el mission statement, ¿por qué existo yo? Y ahí es donde dice el hombre, bueno, yo existo para proteger, para proveer, sí. Esa es una misión ya. Proteger, para proveer, para acompañar, sí. Y esa sería la misión. Después de todo lo que de las estrategias, que son dinámicas, las vamos a poner a prueba, lo vamos a poner a esto, y tenemos unas metas aquí, vamos a hacer estos objetivos para el futuro, y ahora vamos a trazar cómo estas metas y estos objetivos los vamos a lograr. Ya. Yeah. Ok, entonces ya estamos. Mission Statement. Viene el Mission Statement. Y el mission statement, ¿qué es lo que dice de la compañía? Why do we exist? Sí. Ahora viene el propósito por el cual la compañía la vamos a abrir. Sí. ¿Cuál es el propósito? Why do we exist? Hoy, y esta va con una question mark, ¿verdad? Why do we exist? Ok, entonces eso sería the mission and the vision. And the vision sería, ¿cuál sería la vision? ¿Qué vamos a poner en la vision, Norma? La visión es la que tenemos de la empresa, hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llegar, hacia dónde, cómo queremos ser en tanto tiempo. Es la visión que tiene la empresa. See ya, where I want to be, ¿verdad? In the future. Sí, the future. Future. Yes. Where I want to be in the future. Esa sería la visión. Yeah. Y luego allí, como dijimos anteriormente, se ponen a pensar también, bueno, pero, ¿y cómo queremos que la gente nos reconozca? ¿Cómo queremos nosotros comportarnos en ese ambiente que vamos a estar? Los Sí. valores. There we go. Values. Y ahí vienen los values. Sí. How do I want to be recognized? Yeah. ¿Cómo quiero ser yo reconocido? ¿Cómo quiero que me vean? How do I want to be recognized? Sí. Por ejemplo, cuando usted dice, este es chino. ¿Cómo reconocemos que es chino? Sí. Usualmente, ¿verdad? Pero no es, eso no es verdad. Cuando dice, oh, es que este es chinito. Sí. ¿Qué es lo que le quieren decir con la palabra chinito, Jessica, cuando dice, oh, este es chinito? Por la calidad, teacher, por la durabilidad. Eso le quieren decir, ¿verdad? Entonces, esos son los valores que se han creado, aunque no es cierto, ¿sí? Porque en el producto chino hay diferentes calidades. Sí, hay diferentes calidades y como es lo que nosotros pedimos, eso es lo que nos dan. Pero no quiere decir que lo chino sea barato, hay diferentes calidades de material. Entonces, esos son los valores que esos productos han creado en nosotros y por eso es que nos reconocemos de esa forma. ¿Ya? Entonces, both mission and vision statement are related to the main reason a company exists. Sí. Entonces, la misión y la visión, los dos están relacionados a por qué es que una compañía existe.
Y también, no solamente eso, sino que it helps stakeholders. Esta es otra palabra también que tenemos que aprender. Stakeholders. Yes. Stakeholders. Son los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Todos. Todos. Sí. Porque nosotros como usuarios estamos interesados en la misión y la visión de una compañía y sus valores. Sí. El empleado está interesado. Hay unos empleados bueno, no aquí, ¿verdad? Pero en otros países no trabajan para una compañía mientras no saben cuáles son los valores de esa compañía. Y rechazan empleos donde no se aplican los valores de la compañía. Rechazan. No sé si aquí les mencioné que nosotros estamos deshumanizados aquí en nuestro país porque no ponemos en práctica valores. Entonces nos deshumanizamos. Entonces, stakeholders son, acuérdense, son las personas interesados en todo eso, que somos todos nosotros. All right, ¿alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿No? All right, entonces nos vamos a tomar un break porque ya hablamos bastante de la mission y de statements y purposes, infinity verbs, pero que después va a ver que van a ser como que it will make sense cuando empecemos a ver, a leer el libro y todo eso. Oh my goodness, ahorita lo entiendo mejor. All right, let's take a break. Let's take a 10 minutes break and we come back at 9:16. Vamos a tomar 10 minutos de receso y vamos a regresar a las 9:16, okay? Enjoy your break. See you in 10 minutes. Vemos en 10 minutos.
Ya se me fueron. Hello, Cynthia, Tamara, Jessica, Walter, Marcelo, Mauricio, Norma, Darlene. Hey, teacher. Hello, Walter. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. Very I'm good. ready. Excellent. Ready for the learning adventure. Listo para la aventura del aprendizaje. Correcto, estamos. Okay, very good. Entonces, no sé si ya había llegado, Walter, que estamos hablando acerca de mission, vision, values, valores, ¿verdad? Y ahorita estamos. I build the last word. Okay. I build the last. Okay, very good. Solo estamos ahorita comenzando. Ya al final de la semana ya hemos desenrollado todo este pastel, ¿ya? Entonces, ahorita estuve hablando acerca de explicando cómo es que nace un mission statement. ¿Cómo es que nace un mission statement, vision y valores? Sí. Misión, visión y valores de una Exacto, sí. corporación. Sí, ¿cómo es que nace? ¿Verdad? No nace solo por nacer, sino que hay proyectos, primero hay proyecciones, hay conceptos dinámicos de todo lo que se toma en cuenta para así empezar con algo que ya está, lo concretamos, ¿cierto? Ok, entonces ya con eso en mente, no hemos terminado, está largo todo eso, pero tenemos toda la semana para terminar de definir todo eso. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver lo que el libro nos dice acerca de los mission statements, que aquí el libro no explica nada, solo habla de mission statement, vision y valores, pero no te explica de dónde salen, cómo son esos, y por eso es que yo les estuve explicando eso, no lo hemos terminado, vamos por la. Quizá por la octava parte de todo lo que, para llegar a comprender todo ese, y ustedes puedan escribir su misión, su visión y sus valores, ¿ok? Para su propia compañía, una compañía ficticia, ¿verdad? Pero, ok, Okay. entonces el libro dice, Write an effective business mission and vision statement. Imagínense si empezáramos con eso, ustedes, ¿cómo voy a escribir yo eso? ¿Cómo voy a...? Y fuera un poquito frustrante. Por eso es que hemos empezado por ahí, cómo nació eso, cómo nace el mission statement, el vision y los valores. Todavía no hemos terminado. Ya. Entonces, eso es lo que dice, I will be able to, o sea, voy a poder yo hacer o escribir un effective business statement, a mission and vision statement. Effective quiere decir que va a ser efectivo porque vamos a ver. Unos mission statements que no son efectivos, o sea, no los podemos entender, tenemos que estar adivinando por qué es que la compañía existe. Y cuando escribamos nuestro mission statement, no vamos a tener que adivinar, va a estar claro lo que, por qué nosotros existimos. Ahora, el ejercicio dice, let's start, comencemos, ¿verdad? It is important for staff. ¿Qué son un staff? Aprendimos que era un staff, ¿verdad? Staff son los integrantes de una compañía, ¿sí? It is important for staff to know the mission and vision of the company. ¿Por qué crees tú, Walter, que es importante para los empleados o los integrantes de una compañía tener conocimiento del mission, de la misión y la visión de una compañía? Bueno, en buena parte porque nos permite empoderarnos de un fin común que puede orientar la acción desde la persona que está en la entrada, digamos, la portería hasta el más alto ejecutivo. Eso hace Sí. que se comparta valores, visiones y perspectivas, ¿va? Porque Sí. la visión es hacia dónde quiero llegar, ¿va? La Sí. misión es cómo yo lo hago y los valores lo que me sostienen para que yo pueda implementar eso. Sí, ajá. Y de ahí depende, porque es que un empleado llegas tú y por ejemplo, te dice, bueno, si le gusta, bueno, y si no, pues busque otra tienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez no tiene conocimiento de la misión ni de la visión de la compañía, ¿sí? Entonces trata a los clientes de esa forma, porque no está, como dices tú, en un mismo sentir todos los empleados, porque cuando encuentras un empleado que sí está bien empapado del mission y de la vision statement y de los values de una compañía, es otro nivel,
Es otro nivel, él te va a tratar como que es de la compañía. Y si te ofendió, va a decir, mire, disculpe, lo siento, no, mire, aquí tome, aquí está otra hamburguesa, si vende hamburguesa, ¿verdad? Aquí está otra hamburguesa, no se preocupe, tranquilo, y ahí discúlpenos, ¿verdad? O si en el caso de servicio, si te hizo un mal servicio, no se preocupe, no tiene que pagar, nosotros se lo arreglamos a no costo y no se preocupe, porque está cuidando la misión y la visión y los valores de esa empresa. Lo que dices tú, Walter, es bien importante, sí, es importante conocer la misión y la visión y los valores de una empresa. Why? How does your everyday work take the company closer to the vision? Norma, ¿cómo es que su trabajo de diario, o sea, de todos los días, se asimila a la visión de la compañía? Bueno, la visión de la compañía es, Su trabajo, ¿cómo es que su trabajo de todos los días, se acerca a la visión de la compañía? con todas las actividades que realizo en cuanto a ventas, Correcto, en sí. cuanto a prospectar clientes. Sí, correcto, sí. Y paso a paso, ¿verdad? En ese proceso que inicio a la semana, metas diarias, metas semanales, pues es un avance para Sí. llegar a la visión. Sí, pongamos un ejemplo, Jessica. Por ejemplo, la misión de la compañía, bueno, este mes dice, tenemos una misión. Nuestra misión va a ser incrementar nuestros envíos, en el caso del suyo, nuestros envíos un 10%. ¿Cómo logramos esa misión? Usted como empleado, ¿verdad? Pues primero, brindando una atención al cliente, un servicio al cliente de calidad que a él le permita tomarme en cuenta en todos sus proyectos, ¿verdad? Y obviamente también haciendo alianzas estratégicas con proveedores también que sean capaces de darme el servicio de calidad que yo necesito que mi cliente reciba. Entonces, ahí mencionaban los compañeros, o sea, si todos vamos para la misma meta, tenemos que tener definido el mismo camino y no jalar cada uno para su lado. Okay. Entonces, por ejemplo, Tamara, por ejemplo, si usted tiene una compañía que envía paquetes, ¿sí? Y nosotros, por cada paquete, nosotros cobramos $1, ¿sí? Y le decimos que nosotros, nuestra visión, queremos nosotros llegar a no solamente hacer $20, por decirlo así, al mes, sino que queremos hacer $30 en el envío de paquetes. ¿Qué hiciera usted con su trabajo para poder llegar a esa meta? Bueno, uno sería la calidad del envío, que todo lo que transportemos siempre llegue en buenas condiciones. Okay. Y dos, hacer, como decía la compañera, alianzas estratégicas con empresas que necesiten que distribuyamos sus productos. Okay, ahí está, eso sí, Okay, entonces. Porque si yo le doy un mejor servicio a los clientes que ya tengo, ellos ya están enviando sus paquetes. Yo no voy a subir el número de paquetes porque eso es lo que ellos envíen. Pero sí, de la manera que usted acaba de decir, es creando, o sea, más mercado y teniendo más clientes. O sea, un cliente más que yo tenga va a aumentar ese sí va a aumentar un paquete. Entonces, haciendo alianzas y consiguiendo más clientes, es como yo voy a aumentar y estar de acuerdo con la visión y la misión de la compañía. Very good, excelente, good job. Entonces ahí es como ir un extra step, una extra mile. Very good. Entonces vamos a ver ahora la conversación y esta conversación ya habla acerca de estados de visiones y misiones. Y dice, es entre Diana y Celia, ¿verdad? Did you hear about the visit of the manager today? Están hablando de un manager porque ese es el TAP, TAP manager. Did you hear about the visit of the manager today? I did.
we should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. ¿Sí? Esos son dos empleados hablando acerca de la misión y la visión de la compañía. Let's read them. Yes, lo vamos a leer, ¿verdad? Let's read them. Leámoslo. Okay, our mission, ve, aquí está la misión. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Esa es la misión. La misión es que el cliente se sienta bien, como en la casa, desde el momento que entra al hotel y que sale del hotel. Esa es la misión, ¿sí? Right. Our mission describes why our business exists, ¿sí? Ahí dijeron que la, entonces la misión es, quiere decir que por qué un negocio existe, ¿sí? And our vision, ahora vamos a hablar del vision. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Yes. Entonces, esta es una proyección de lo que dijo Tamara. Es una proyección que están haciendo acerca de dónde quieren estar. Esa es la visión, dónde queremos estar en el 2020. ¿Sí? That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo en este diálogo? Solamente qué es una visión y qué es una misión. No cómo vamos a llegar ahí, porque eso lo vamos a ver después. Ahorita solamente concentrados, qué es una misión y qué es una vision. Entonces, a mission is why the company exists, and the vision is where the company wants to be placed in the market. Si es en el mercado, in the market, where the company wants to be placed itself by certain amount of time, por cierto tiempo, ¿verdad? Porque siempre vamos a poner un tiempo para poder nosotros realizar o achieve esos goals o esos objectives. ¿Alguna pregunta de alguna palabra aquí que no reconozcan el meaning de esa palabra o pronunciation? Tal vez, teacher, el 2020. 2020. Okay. Entonces vamos a comenzar con Tamara y Jessica, please. Okay, teacher. Tamara. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check out. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Esas pausas tienen que hacerlas. ¿Vamos a ver? Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Very good. Right. Our vision describes why our business exists. Y en esta palabra es describes, la S al final, describes. Describes. Okay, otra vez, please. Our vision describes why our business exists. Very good. Exist. Mm-hmm. Yes, thank you. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Yes, esta palabra es preferred.
Póngale la A al final para que no le cueste Preferda. mucho. Yes, ajá. Preferda. Okay. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Yes, ahora en este es hotel, con la J, hotel. 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 Yes, entonces, in our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay. Okay. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Excellent. Good job. Switch places, please. Okay. Did you hear about the visit of the manager to date? I did. We shall should. Be read. We should. Should. Mm-hmm. Should. I did. We should be ready to answer questions about the mission in the vision in the company. Okay, esta palabra se dice answer. Answer. The W answer. Es muda, acuérdense. Answer. Entonces, I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. I did. We should. Should be should I did we should be ready to answer answer question answer yes I did we should be ready to answer question about the mission in the vision of the company and the vision of the company. And the vision of the company. Very good. Let's read them. No, read them. Let's read them. Mm-hmm. Okay. Our vision is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. Very good. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Good job. Thank you very much. Norma Portillo and Mauricio, please. Okay. 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 I'm Diana. Did you hear about the visit of the manager today? It says, did you hear? Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Switch place, please. Did you hear about the visit of the manager today? I did.
We should be real, be ready to answer question, to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Thank you very much, Jessica and Mauricio. And Walter, Norma, pardon, sorry. Walter and Cynthia, please. I ready. Okay. Cynthia. Here, okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did, with sure be ready to answer question about the mission in the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from the checkout to check-in to checkout. Mm-hmm. Right. Our mission describe why our business exists. Our vision is to become the most preferred big hotel built by family by 2020. Mm-hmm. That right, our vision they where our business want to get in the future. Futuro. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Future. That right, our vision today where our business wants to get in the future. Ay, no, no le escucho. Perdón, teacher. Future. No lo entiendo. ¿Me escuchan los demás? Sí. Yes. Oh, okay. Fisher. Okay, switch places. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our get feel at home from check in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our mission is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future.
In the future. Very good. Excellent. Good job. Thank you, Walter. Thank you, Walter and Cynthia. Marcelo and Kelly, please. Okay, Tisha. Okay, Marcelo. Empiezo. Okay, las damas primero, por supuesto. Did you hear about the visit of the manager today? I did. Well, she will be ready to answer. Question about mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. Our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. By 2020 or by 2020. By 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Now switch places, please. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's write them. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Yeah, it's preferred. Okay. Then. Okay, ahí pronúncialo ahí para que. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision till where our business wants to head in the future. Okay, vamos a ver, Marcelo. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Hey boy, that's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Thank you very much. All right. Good job. All right. Good job to all of you. Let's see. Now, over here, remember that we are using the infinitive verb for a purpose and direction. For example, aquí. En el mission statement, to make. Entonces, este es un propósito, to make. And to become es una direction, ¿sí? ¿Dónde quiero llegar? Es el to become. Y el to make es una purpose. Por eso es que está highlighted, por eso que está en negrito así, para resaltar que los dos los estamos usando en un diferente uso. O sea, uno para indicar un propósito y el otro para indicar una dirección. En el mission, en el vision es the direction y el mission es el purpose. Entonces la mission es por qué existimos, un propósito, el vision es dónde quiero llegar, direction. Acuérdense de eso para cuando estén escribiendo su mission statement. Ok, ahora vamos a leer este, read the mission statements of successful companies. Successful companies son compañías que son realizadas, o sea, compañías exitosas. Match them to the companies on the right. Vamos a ver a cuál le toca a cada uno. The right. Compare your answer with the partner.
Vamos a ver, Norma, hágame el primero, Jessica, number two, y vamos a ver, Kelly, number three, y ¿quién más me hace falta? Tamara, number four. Que entonces, léame el number one y dígame con quién va. To be the most customer-centric company in the world. Here people can find and discover anything they want to buy online. Okay. Is customer-centric company. Amazon, ok. Pero antes de eso, vamos a ver, ¿cuáles son las vocales? Dígame las vocales. A. E. A. A. Ok. Entonces, aquí, ¿cómo leyéramos esa palabra? Customer. Yeah, customer, ¿verdad? Customers. Okay, entonces, to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Entonces, dijo que era Amazon, ¿verdad? Yes. Sí, entonces, quiere decir que este mission statement está claro, porque de otra forma no lo pudiéramos nosotros ver cuál es. Un ejemplo, good example de un mission statement concise y específico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Concise, la palabra concise, cuando es que hablamos de un mission statement concise. Very good. Entonces, Amazon sería la respuesta. Yes. And next one. To be the global energy company must mirror for its people, partnership and performance. Is a Chevron company. Ok, vamos a ver. Esta palabra aquí es una palabra única, que esta la leemos como oh, most. Yes. Most. 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 Y esta es admired. Admire. Very good. Y esta es performance. Performance. Okay, ahora leámoslo otra vez. To be the global energy company most admired for its people, partnerships, and performance. Very good. Okay. Let's talk about the Chevron company. Chevron company? Sí. Okay, to be the global energy company. Very good, Chevron, yes. Entonces, lo que nos da ahí, la keyword, o sea, la palabra clave, es energy company, ¿verdad? Very yes. Good. Excellent, good job. Thank you. Next. Okay, teacher. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. Yes, Nike. Esa es una palabra que nosotros si le aplicamos la regla diríamos Nike, ¿verdad? Nike, yes. Pero ellos lo pronuncian como Nike, yes, Nike. Es el nombre de la compañía, Nike. Entonces, to bring inspiration and innovation. ¿Qué es innovation? O sea, innovar. Innovación. ¿Qué es? Ellos van innovando lo que es el calzado para los atletas. Incluso hay zapatos de que van contando hasta ya los pulsos, lo que ellos hacen al trotar ahí. Según entonces, estaba viendo en unos que vinieron. Entonces, ¿qué es innovar? ¿Qué es innovar? Agregar valor agregado a algo, irle agregando valor en la medida de ir haciendo cambios significativos al producto
sin necesidad de grandes avances, apenas pequeños cambios. Entonces, quiere decir mejorar. Mejorar, sí. Exacto, sí. Mejorar, eso es innovar. Yes, Nike, mejorar. Very good, excelente, good job. ¿Y cuál es la palabra, the key word aquí que nos indica que son zapatos? Atletas. Athletes, yes. Athletes, very good, excelente. Athletes, very good, excelente. Next. To inspire en... ¿Cómo se pronuncia? Nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Starbucks. Yes, to inspire. Yeah, to inspire to and inspire. Nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Entonces, si no hubiéramos hecho esto al final, si lo hubiéramos hecho al principio, ¿cuál es la palabra que le indicara a usted que es Starbucks? Una copa. Una taza. Yes, very good. Uh-huh. Yes, eso es lo que nos indica que es Starbucks. Entonces, estas mission statements, si se fijan, es por qué es que la compañía existe. To become, to be, to bring, to inspire. Entonces, ese es el purpose. Como todas estas son mission statements, entonces nos indican el propósito, por qué la compañía existe. Entonces, to be para ser, to bring para traer, to inspire para inspirar o motivar a alguien. Entonces, fíjese cómo se va escribiendo un mission statement. Cuando usted tenga tiempo, ve estos videos, son cortitos, videos de 3 minutos, 5 minutos, lamentablemente no tenemos el tiempo, pero sí están los videos para ustedes, para que los pueda ver usted en su momento, no libre, porque yo sé que no tienen tiempo, pero en un momentito que dormidos tal vez lo ven, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces aquí nos habla acerca de los verbos que hemos visto. Dice que los verbos, check exercise 2 and 3, what verbs are used to write a mission and vision statement. El ejercicio 3, el de arriba que les dije yo, esos son los verbos que se usan. Aquí pregunta cuáles son los verbos y aquí son to be, to bring and to inspire, lo que le acabo de explicar. Ese es el ejercicio número 3. Es lo que le está preguntando aquí. Entonces, form to consist of to plus base form. Entonces, quiere decir que el verbo infinitivo está compuesto de la palabra to más el verbo base. Sí, en el caso de purpose, to express. Sí, to express, aquí este es un verbo infinitivo, está conformado de la palabra to y por el verbo base express. Entonces, dice aquí que tiene dos objetivos. Infinitives are used to express purpose, like in a mission statement. Example, why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Entonces, esta es la purpose. ¿Sí? Ahora dice, infinitives are also used to express direction, like a vision statement. Entonces, in a vision statement, el infinitive verb lo vamos a usar para indicar directions, acuérdese de eso. Y en el mission statement lo vamos a usar para indicar purpose, propósito. Entonces, en este dice, where is the company going? Esa es una vision, ¿verdad? Entonces, our vision is to become, para llegar a ser, ¿sí? The most preferred beach hotel by families by 2020. Entonces, eso es lo que quieren lograr ellos en su visión. Entonces, esa sería una visión, ¿ya? ¿Alguna pregunta de los dos verbos? O sea, ¿usado como purpose o usado como visión? ¿No? Ok, entonces tratemos de hacer estos ejercicios aquí. Dice, read the statements below, correct the 4 mistakes related to the use of infinitive. ¿Se acuerdan de lo que les expliqué al principio? 4 mistakes related to the use of infinitives. Compare answer with the partner. El primero,
ya lo hicieron por nosotros. Vea, dice, our vision is, estaba solo become the number one provider to, of office supplies in San Miguel. Entonces aquí dijeron, oh, le hace falta el to. ¿Por qué? Porque el infinity está compuesto de the word to plus el base form. Entonces ahí le faltaba el to become. Ahora en esta vamos a buscar cuál es el problema. En esta también. Entonces vamos a, con la ayuda de Cynthia, número 2, Marcelo, number 3, Mauricio, number 4. ¿Quién más está ahí? Deje ver. Tamara, number 5. Y Kelly, number 6. Encontremos cuáles son, cuál es el error ahí. ¿Ya? Amiga teacher, quizás we, I am, debería decir. Number, ¿cuál number le tocó a usted? Number three. Acuérdense, tiene que sacar la lengua para decir three. Si no dice three. Okay, number three. Sí. ¿Cuál es el problema ahí? I am, debería decir. No, el we está bien. Es el pronombre. No, en la segunda. I am, es I am. La no segunda, si number two. No, la three, o sea, en la tercera, dice, we, I am. No, aim es, aim es como apuntar. Ah, ok. To the numbers. Pero está bien, to be. To ok, be the, entonces está bien, no hay nada que corregir. No, to be the number one chaining service. Sí, no. Okay, o sea, very good. Number three is correct. Yes, you're right. It's correct. Next. Number four, sí, dígame. The verb is incorrect. Okay, ¿cuál sería el correcto? In base form. Bring. Oh, yes, that would be the problem, yes. Entonces aquí sería to bring, ¿verdad? To bring. Yes, es el correcto, very good. We exist to bring telecommunication solution for businesses in rural areas. Very good, good job, Mauricio. Number six sería lo mismo, teacher, porque también tenía esa duda del becoming. Okay. Porque estamos viendo become. To become, yes. Entonces, eso sería una dirección, ¿verdad? To become, yes. To becoming, no. Ese es el problema. No, okay. No tiene que ir to becoming, yes. Next. Number five, teacher. Sí. Para mí sería we envision to be leaders. Yes, very good. Le falta el to, ¿verdad? To be leaders, yes. Entonces, ahí solo está el be. Our vision, be leaders in the contribution of energy drinks in the national market. No, tiene que ser to be, tiene que ser el infinity verb. Very good, excelente, good job to all of you. All right, hasta ahí nos vamos a quedar y vamos a continuar el día de mañana porque esto está emocionante, esto está... Hay bastante vocabulario aquí que estamos aprendiendo. Very good, excelente. Espero que les haya gustado la clase y que estén motivados para mañana conectarse otra vez
para que sigamos esto. Y el viernes, acuérdense, es un día para escribir nuestro mission, vision y nuestros values de una compañía que usted quiera hacer. Usted va a decir por qué existe, para dónde quiere estar y cómo se va a comportar en ese negocio. Very good, excelente. Well, si no hay preguntas, I see you tomorrow at 8 o'clock. Have a good night. All right? Okay? Goodbye, everybody. Night, teacher. Good night. 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 Night.